Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a la compañera Mónica Armas, redactora de Tendencias de Imagen Femenina. Muy buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días, Marian, gracias por la invitación. Y junto a Mónica está el compañero Juani Suárez, entrenador deportivo. Muy buenos días, Juani, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme un día más. Hoy Naira no está porque está ocupada con sus temas, ¿no? Con sus asuntos. Sí, ha estado de viaje estos días, se ha pasado por la Feria del Calzado en Madrid y está recién llegada, ¿no? Hoy no ha podido venir, pero ya pronto estará con nosotros y nos contará todas las novedades en moda y tendencias para calzado para las siguientes temporadas. Y bueno, que no esté Naira con nosotros no es obvio, ¿no? Para que sí. No tengamos aquí... En la primera parte, perdona, Mónica, vamos a tener a Juani Suárez y luego en la segunda parte vamos a tener a Vidina Suárez, que es fisioterapeuta. Entonces con Juani Suárez vamos a hablar de lo que es el deporte, ¿no? Deporte, salud, actividad recomendada, aunque Juani, estamos en una época en que hace mucho calor. Bueno, aquí en Canarias es aconsejable sí. Hacer deporte todo el año, ¿no? Todo el año, sí, realmente, como ya hemos dicho muchas veces, disponemos del clima, disponemos de instalaciones al aire libre o de la avenida, como todo el mundo va a hacer deporte allí. Y sí, para hacer actividad física realmente tenemos todo el año. Es aconsejable llevar unas pautas para empezar si eres nuevo en esto del ejercicio físico, así no lo digo, que veremos a continuación, ¿no? Exactamente. Yo hoy quería tocar este tema, ya que Juan aceptó la invitación, ya ha estado con nosotros anteriormente y los que nos siguen a través de Imagen Femenina saben que es colaborador habitual, ¿no? Y siempre nos da consejos de cara al verano, de cara al otoño, los ejercicios, la alimentación. Pues si bien es cierto que una buena imagen pasa, en el caso de las mujeres, ¿no? Por cuidar mucho el aspecto y estar a la moda, llevar una ropa con un corte adecuado, el maquillaje adecuado, también pasa por cuidarnos físicamente, no solo el aspecto, lo que nos podemos poner, ¿no? El ornamento, sino la salud física. ¿Qué pasa? Que como hemos hablado en otras ocasiones, estos tiempos de crisis, curiosamente, ponen de moda la tendencia de valorarnos más, ¿no? Y de dedicarnos más a nosotros mismos. Quizás, no sé, si por aburrimiento de la situación, la gente se quiere un poquito más. Entonces, todo este tipo de personas que hasta ahora no se habían preocupado mucho por su bienestar, ¿no? Y que llevan una vida sedentaria, siempre son administrativos o gente con trabajos así como muy pasivos, pues de repente se levantan diciendo, hoy voy al gimnasio, voy a empezar. Porque sí, mucha ropa, muchos zapatos, pero es que esto que me cuelga por aquí no puede ser de aquí. Hay dos, no sé si Juani lo puede corroborar, ¿no? Sino hay dos grandes tendencias. El que lleva todo el año haciendo ejercicio porque le gusta y un poco también de cara al verano, ¿no? Y hay el que después de un verano lleno de pasividad, fritos, comidas por todas partes, viajes y tal, dice, pero ¿qué he hecho conmigo mismo? Y se deciden en ese momento, ¿no? Ya el fin de verano, entrada del otoño, nunca han ido al gimnasio. Y empiezan los problemas, ¿no? La gente, por lo general, no se asesora bien y viniendo de una vida muy sedentaria, a veces eligen actividades que degeneran en problemas, en lesiones, y de eso quería yo hablar. Sí. Bueno, realmente un poquito siguiendo el hilo de lo que dice Mónica, es cierto que estamos viendo un boom muy, muy importante en temas de, sobre todo en los gimnasios, ¿no? Es cierto que de un tiempo a esta parte hay más, mentalidad de cuidar tu cuerpo que había antes. Antes mucha gente se apuntaba o muchos iban al gimnasio, en el caso de los chicos, para un poco luego lucir cuerpo en el verano. Pero hoy en día la gente ha tomado más conciencia de los problemas que tiene llevar una vida sedentaria. Y eso se está notando en los gimnasios. De hecho, no recuerdo cuántos realmente, pero
en unos 3 meses, por ahí 4 meses, creo que han abierto unos cuantos gimnasios aquí en la isla. En la isla, y hablo entre Tel de Las Palmas. O sea, no, no hay mucha separación por kilómetro, ¿no? Y eso habla muy mucho de, en tiempos de crisis, abrir un gimnasio. Es habla porque... muy mucho de lo que la gente realmente está empezando a tomar conciencia, de cuidar su cuerpo, de cuidarse a sí mismo. ¿Y cómo incide el sedentarismo en la salud, Juani? Uy, lo primero es el estar llevando una vida sedentaria, el salir de trabajar, llegar a casa y tumbarte en el sillón y ya quedarte ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche. Al día siguiente el cuerpo lo nota, lo nota en apenas te mueves un poco o si tienen hijos, sales a jugar con tu hijo, se echa una carrera. Y cuando llegas a la altura de él, pues vamos, poco menos que tienes mareo, ¿no? Entonces todo eso, el estar sentado en el sofá, el no hacer deporte, el no llevar una vida activa deportivamente, lo nota el cuerpo por fuera y lo nota por dentro, sobre todo por dentro. Exacto, ya no es solo lo visible, ¿no? Lo que vemos, lo que está ante nuestros ojos, que es probablemente pues que empieza a aparecer pues un poco de carnes de más o flacidez en los músculos o ese aspecto así que parece que nos cuelga todo. Ya no solo eso, sino empiezan los problemas de colesterol, empiezan problemas de hipertensión o de hipotensión, depende también del metabolismo de cada quien, y empiezan las atrofias, todos aquellos músculos los menos usados. Poco a poco, ¿no? Vamos perdiendo flexibilidad, incluso en algunos casos un poco drásticos, pues incluso movimiento. Y luego, una vez te das cuenta de que has perdido eso, viene lo que hablábamos antes, el decir, ahí va. Ayer me lo decía una compañera, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Me apunto en el gimnasio, claro. O, en vez de apuntarte al gimnasio, haces deporte por tu cuenta. Antes de hacer deporte, yo recomendaría ir al médico. El médico, un chequeo. Una prueba cardiovascular también, sí, perfecto, porque claro. El corazón. Claro, y luego con ese chequeo, una vez hecho, el propio médico te dirá, mira, pues empieza haciendo esto. Lo que no puedes es lanzarte, como hemos dicho muchas veces, a la avenida marítima a correr. Como decías tú antes, una botella en una mano, sí. Lo bueno en puesto, una botella en la mano y una tableta en la otra, lo que sea. No lo recomiendo porque de estar inactivo a pasar a la actividad puede llevar consecuencias para el cuerpo y consecuencias a veces graves. Y por ejemplo, un ejercicio a lo mejor saludable sería subir escaleras, ¿no? Sí, a ver, bueno, el step, si alguno conoce el step, la base del step es la escalera. La escalera, ¿no? Es subir y bajar. El que vive en el octavo que se olvide del ascensor, ¿no? Sí, bueno, hay cosas. La forma más económica, sí. Y más o menos suave. De hacer, claro, ejercicio, pero no te vas a pegar los 8 pisos corridos. Por supuesto, pero... Si tienes ascensor y puedes... Hombre, si vives en un 18, no. Ascensor que te pego, porque eso... Pero si vives en un quinto, en un sexto, oye, un día o 2 días en semana que subas caminando, te va a venir bien. Y si trabajas, digo si trabajas porque hoy en día, sí, tal y como está la cosa, si trabajas y puedes ir caminando a tu trabajo, deja el coche. Vas a ahorrar en gasolina, vas a ahorrar en nervios, y vas a ganar en salud. Te das un paseo al trabajo si lo tienes muy cerca. Si vives en Telde y trabajas en Las Palmas. Va a ser que no. Pero si trabajas dentro de la capital y tu trabajo queda cerca de casa, deja el coche. No vas a ganar más por ir en coche. Lo dejas, vas caminando, te das un paseo, respiras aire. ¿Y qué ejercicios serían entonces recomendables para las personas que pasan a lo mejor 8 o 10 horas delante del ordenador, por decir algo? El problema de pasar 8 o 10 horas delante del ordenador es, bueno, luego cuando entre Vidina, lo comentará ella mejor que yo, ella es especialista en fisio, son los problemas derivados de estar delante de un ordenador, cuello, espalda, rodillas, tobillo, aunque parecen que no, pero también influye.
Yo recomendaría, si vas a empezar a ir al gimnasio o vas a empezar a hacer deporte, empezar por algo suave, caminar, algo suave que active o que empiece a activar tu cuerpo y que empiece a eliminar sobre todo malas posturas, ¿no? El estar delante de un ordenador, por mucho que tú quieras ponerte en posturas, o sea, recta, siempre terminamos encorvados, hombro hacia adelante, cuello hacia adelante, forzando la vista. Y luego cuando te levantas y vas a hacer deporte, llegas al gimnasio, no sabes dónde está. Y no vale lanzarte ahí a correr 20 kilómetros en la cinta. Empieza por algo suave, a caminar en la cinta, un trote suave y pilates. ¿Y saltar a la cuerda? Saltar a la cuerda es un ejercicio de impacto. Es un ejercicio de impacto donde tobillos y rodillas y espalda, sobre todo lumbares, sufren un impacto importante. A mí me decían, no, es que un salto suave. Por muy suave que lo hagas, un salto es un salto. Y saltar en una cuerda, aparte de que tienes que tener la técnica, parece fácil, pero no lo es. Hay que llevar la técnica. No vamos a hacer aquí como Rocky cruzando la cuerda y tal, ¿no? Sí. Pero es importante llevar una buena técnica para evitar lesiones, sobre todo, te digo, tobillo, rodillas y lumbares. Yo aconsejaría eso. Primero empezar por algo suave, cinta, un poquito de bicicleta, elíptica, y ya luego cuando vamos cogiendo tono, mira, podemos lanzarnos ahí a ponernos la venda en la cabeza y hacer un poco de Rocky con la cuerda. Pero primero forzar o reforzar o activar lo que son tobillos, rodillas y lumbares, vamos. Y ya un poco así, ya yo tengo ya más curiosidad y esto es ya un poco como más de cotilleo, ¿no? Un poco así. Tú que estás más cerca, ¿no? De los gimnasios y tal, a modo anecdótico, ¿qué tipo de actividad suele elegir precisamente la gente que primero debería pasar por el médico y no lo hace? Bueno, aquí depende mucho del sexo, ¿no? El hombre, el chico, indudablemente llega a un gimnasio y lo primero que ve, o sea, son como, salvando la distancia, ¿no? Como los caballos que le ponen las orejeras, ¿no? O sea, ellos ven máquina, musculación, pum, a saco. Y las chicas son más de actividad dirigida, más spinning, más ciclo, más aeróbic, más clases de actividad dirigida, donde haya más cantidad de gente, ¿no? Eso no quita para que luego las chicas también pasen a sala. Menor cantidad, lógicamente, pero pasan, ¿no? Y te digo, es cuestión de sexo. Los chicos van más a sala y las chicas a actividad dirigida. Últimamente estamos consiguiendo, los monitores, los técnicos, estamos consiguiendo que los chicos vean el aeróbic diferente. Antes el aeróbic se veía una actividad femenina. Femenina. Todo hablaba de aeróbic y todo el mundo. Fonda, claro, Fonda. Eso mismo. Todo el mundo veía la imagen de James Fonda con calentadores y con el bañador puesto, ¿no? La cinta en el pelo cargado. Y lo hemos quitado ya, gracias a Dios. Hay más chicos que entran a sala de actividad dirigida, hay más chicos que entran a aeróbic. Y los aeróbicos, a fin de cuentas, es buenísimo para el cuerpo. Combinarlo con una sesión de máquina, de tonificación muscular, es buenísimo. Y gracias a Dios, te digo, se están concienciando más de la importancia de los aeróbicos. A mí personalmente, como monitor, como chico que da clases de aeróbicos, me gusta ver variedad las clases. Y estas clases ya más que combinan deporte con baile, ¿hay el índice de asistencia por sexos cómo está? Ahí ya ves, ahí cambia un poquito más la cosa. Pero porque ahí entra más, digamos, la parte, sí, vamos a decir, la parte social, ¿no? Porque hay chicos que cuesta movernos, nos cuesta mover, hay algunos que somos tablas. Y cuando entramos en una sala, en una clase de baile, al principio, a mí me costó, ¿eh? A mí me costó Dios y ayuda hace años cuando yo empecé por primera vez y entré en una clase de baile. Yo dije, por Dios, parezco un pato mareado, ¿no? Pero luego lo asocias, últimamente ya las clases están derivando más en música actual y lo vendes, luego tienes que venderlo. Oye, mira, hacemos una pequeña coreografía y luego los fines de semana cuando vayas de fiesta y tal, y están entrando cada vez más chicos. Claro, y haces deporte, ojo. El bailar no significa que no estés
realizando una actividad deportiva. Al fin de cuentas, bailar es deporte. Yeah. Y aparte te divierte. Y por ejemplo, yo no sé si la otra vez que viniste lo comentamos, no sé si fue en antena o fue en los descansos. Por ejemplo, la combinación persona sedentaria con este tipo de actividad que se está poniendo de moda, muy comercial, tipo, bueno, vamos a decir los nombres porque están ahí, el Zumba, el Batuca, todas estas. Esa combinación, ¿qué tal? ¿Sería recomendable para una persona que se está incorporando a la vida deportiva? Mira, Zumba, Batuca, que son las dos actividades que ahora mismo están sonando más por ahí, ¿no? Realmente el Zumba está teniendo perdón, más cabida en los gimnasios, que es lo que cabría pensar, ¿no? Porque la Batuca salió primero. La Batuca y el Zumba han tenido una repercusión, es que ha sido así. O sea, la televisión ha ayudado muchísimo a publicitar este tipo de actividades. A mí personalmente la Batuca no me gusta, pero por cuestiones mías, ¿no? O sea, yo monitor de actividad dirigida, yo prefiero montar una clase de salsa a no tener que hacer lo que me dicen. Yo es que soy muy... Cada maestrillo tiene su librillo, sí, ¿no? Cada quien tiene sus técnicas. Pero sí es cierto que me gusta, he hecho Zumba, he hecho Batuca. La he recibido como alumno y me gusta, es una actividad divertida, es una actividad social, es una actividad que de hecho puedes hacer una actividad en la calle, como son las canteras, que suelen hacer de batuca o de zumba y tiene mucha repercusión, va mucha gente a hacer actividad, pero bueno, personalmente yo me quedo con mis ideas, ¿no? De poder montar una clase de salsa, poder montar una clase de salsa en grupo. ¿Y cómo, Juani, cómo aumenta la motivación para hacer ejercicio en el gimnasio? Porque a lo mejor la gente empieza una semana y después se cansa. Ese es otro problema. La motivación, o sea, realmente a lo mejor, sí, son alumnos disciplinados a lo mejor la primera semana o cuando el médico te dice, mira, tienes que tomarte este tipo de medicación o este tipo de comida, claro. ¿Cómo ahí, motivar? Ahí realmente la figura del monitor es muy importante en el sentido de que cuando una persona llega nueva al gimnasio, sobre todo si llega por prescripción médica, hacerle entender de que primero, que se va a cuidar él, o sea, que lo que vas a hacer es para ti. No, indudablemente el gimnasio se lleva la parte económica, pero la parte saludable te la llevas tú. Es cierto, como tú bien dices, que mucha gente empieza el gimnasio un lunes, lo que hemos hablado muchas veces. Primero, 1 de enero, me apunto al gimnasio. 31 de agosto, acabó el verano, me apunto al gimnasio. De eso, por suerte ya cada vez vamos quedando menos. Son especies en extinción, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que se apunta al gimnasio por moda, quizás, ¿no? Voy a apuntar al gimnasio. Y luego realmente a la semana, 15 días, ya no lo ven más. Yo como monitor aconsejo que cuando vayas por primera vez a una instalación pública, privada, que le hagas caso al técnico. El técnico... está para ayudarte, o sea, realmente cuando tú llegas a una instalación se te va a montar una tabla, se te va a hacer un pequeño chequeo, no somos médicos, pero sí se te hace un pequeño chequeo hablando con la persona, conociendo problemas que tenga, problemas de espalda, problemas de rodilla, y luego paciencia, mucha paciencia, la actividad física no es de hoy para mañana, tienes que ser constancia. Consciente de que primero hay que trabajar dentro para ver los resultados fuera. El músculo es el cuerpo humano es una máquina perfecta. Está diseñada para moverse, con lo cual hay que ir poco a poco y con tranquilidad. Cuando te llega el momento de decir que yo aquí ya no pinto nada, entonces ya estaremos nosotros detrás con el mazo para quitarte la idea y tenerte otra vez contento. Bueno, ahora un poco, ¿no? Siguiendo la línea de la gente que, bueno, que o bien por moda o porque llega un momento en su vida que deciden que tienen que empezar a hacer deporte
y se incorporan al gimnasio y tal, vamos a ponernos en el caso ideal y maravilloso de que la gente es constante, ¿no? Porque de verdad creen que lo necesitan, porque se sienten a gusto. Las lesiones. Llegan, el índice de lesiones en el gimnasio, ¿cómo va? Realmente, si llevas una... como dije antes, si haces caso a tu monitor y si eres paciente, no tendría que haber lesiones. Las lesiones que más solemos ver o que más solemos tener en los gimnasios, te hablo siempre desde los años que llevo yo realizando actividad y he visto y he hablado con compañeros. Suelen ser, como dije antes, de abajo hacia arriba, tobillo, rodilla, y lumbares. Lumbares, hombros y cuello. Siempre suelen ser las lesiones más comunes, pero también porque vienen arrastradas de fuera. De fuera me refiero cuando estás en el trabajo. Como dije antes, el estar sentado, lloras, levantarte, calzarte una zapatilla e irte a hacer actividad. No es lo recomendable. Y depende también luego del tipo de calzado que utilices. En el blog de Imagen Femenina hemos colgado un artículo de cómo elegir tu calzado deportivo. No es llegar y ver, me gusta, qué bonita, me las compro. Y luego resulta que te sale... aparte de que te salen caras, no, realmente no son para lo que las quieres. Son doblemente caras. Claro, son doblemente caras, porque las vas a tener arrinconadas y no vas a utilizarlas. Las lesiones, como te digo, eso, cuello, muchas veces, luego, Vidina seguramente se ampliará más en este tema, las lesiones de lumbares, sobre todo espalda, media espalda, lumbar, son las número uno, por decirlo así, en los gimnasios. Los de las pesas son eso. Sí. Que se creen en Conan. Conan solo está en el cine. Desgraciadamente, como dije antes, los monitores tenemos mucho que ver en la salud del cliente, pero también hay muchos clientes que se autoentrenan, no aceptan no la crítica, sino la corrección de algún ejercicio y luego viene la lesión. Internet tiene mucha culpa en esto, ¿no? A lo mejor, porque la gente accede a Internet, como accede a través del doctor Google y mira muchas cosas, y después para el médico ya sabía lo que tiene. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay cosas después que son incorrectas, que no son fiables. Internet es como el papel, te aguanta todo, ¿no? Tú en Internet puedes poner lo que quieras, que ya por estar en la red, ya parece que es fiable. Claro. Y muchas veces son más perjuicios qué beneficios los que te crean. Hay una cosa que está clara, nos podemos lesionar incluso haciendo abdominales. Abdominales no, esta manía que tenemos, ¿no? Hay mucha gente. Cuando no tenemos experiencia de tirar así del cuello cuando vamos a... Claro, te pones la mano en el cuello e inconscientemente tiras del cuello. Y claro, el cuello termina... Unos esguinces encarados. Hecho un cuadro, ¿verdad? Sí. Bueno, ya así como para terminar un poco y después enlazar con la siguiente invitada, con Vidina. ¿Guardan relación los gimnasios con los fisios? ¿Hay buena relación ahí? Yo realmente llevo una lucha desde que empecé en los gimnasios increíble. ¿Por qué? A mí me gustaría ver en cada gimnasio un fisio. Pero ya no solo por el monitor, muchos gimnasios lo tienen para el monitor. A mí me gustaría ver un fisio en cada gimnasio, un fisio que cuando una persona tenga algún problema, vaya a recepción y diga, oye, necesito el fisio. Si está libre, pues el fisio está ahí para solucionarte el problema que tengas, ¿no? Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, y está mal que lo diga, pero es cierto. Muchos gimnasios van más por la parte económica que la parte saludable, por decirlo así. Digo, está mal que lo diga, pero es cierto. O sea, no hay que esconderlo, hay que decirlo claramente. Y yo personalmente, como te dije antes, prefiero, me gustaría, y ojalá fuese así, que en cada instalación pública, en cada gimnasio privado, hubiese uno o dos fisioterapeutas. Nosotros como monitor deportivo, yo como monitor deportivo, conozco mi cuerpo, conozco el cuerpo, conozco músculo, conozco hueso. Yo me he hecho cursos de masaje deportivo, pero yo no me atrevo a coger a una persona a las manos. Yo no. Y antes de mandarlo
a la calle, mira, vete a un fisio. En mi gimnasio tengo uno, oye, sube arriba, que este fisio está trabajando en el gimnasio, es del gimnasio y te va a estar en buenas manos. Uh-huh. Exacto. Ya la última y definitiva, para acabar, ¿han tenido problemas? ¿Has visto tú, o sea, se dan muchos casos de problemas de personas lesionadas y que pretenden de alguna manera involucrar al gimnasio por no tener sí. un profesional sí, sí, adecuado? Sí, sí, sí. Sí, pero siempre terminan perdiéndolo, por decirlo así, ¿no? Muy pocos gimnasios, por no decir ninguno, conozco yo en la isla que no tenga. En la isla y en el resto de las islas con los que tengo contacto, ¿no? Que no sean muy buenos profesionales. Tengo que decirlo, se me llena la boca, siempre lo diré, nunca me cansaré de decirlo. En Canarias tenemos una cantidad de monitores, de técnicos deportivos, de fisio, porque conozco gente que se mueve en este mundo, muy buena, muy buena. Cada vez más, antiguamente, cuando se hacía alguna convención de aeróbic y tal, llamaban gente de fuera para darnos los cursos. Por suerte eso ha cambiado. El empresario se ha dado cuenta de que aquí en las islas tenemos muy buenos monitores, muy bien preparados. Y no solo nos llaman desde aquí, llaman también desde fuera. O sea, desde fuera ya cada vez más llaman a los canarios para ir a la península y a Europa a dar cursos. Y como te digo, en las instalaciones deportivas hay muy buenos monitores. Eso no quita para que haya mucho garbanzo negro, ¿no? Que también lo hay en todas las profesiones. Pero cada vez más los directores de instalaciones deportivas saben lo que contratan, saben lo que tienen dentro de casa, ¿no? Y si muchas veces hay problemas con lesiones, hay que mirar otro tipo de. Hay que mirar para otro lado, ¿no? A lo mejor la máquina, un mal uso de la máquina que están utilizando, un E15 de tobillo, eso no se puede evitar, eso no es culpa del monitor. Pero bueno. Exacto. Uh-huh. Pues nada, solamente agradecerte que hayas estado aquí en esta primera parte, Juan y Suárez, esperamos verte de nuevo por aquí. Yo encantado, cuando quiera, aquí me tienes. Muy bien, gracias. Retomamos ahora el programa, nos vamos a una publicidad y regresamos con la compañera Vina Suárez en nuestro programa para hablar de fisioterapia. Gracias. Parón para despedir al monitor deportivo Juan y Suárez y estamos con Mónica Armas, no con Naira Barreiro esta semana y le damos la bienvenida también a la compañera Vidina Suárez, fisioterapeuta. Muy buenos días, Vidina, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por invitarme. Mónica, ¿de qué vamos a hablar con Vidina? Esta niña que nos va a comentar hoy. La queremos conocer un poco, sí. ¿No? Porque me pareció interesante traerla, conozco a Vidina de hace tiempo, ¿no? Y pensé, ¿no?, que traer a Juan y hablar de deportes y del sedentarismo y de los problemas que pueden llegar a tener las personas que de una vida estrictamente sedentaria se imbuyen en una rutina que es justo el extremo contrario y que le puede traer muchos problemas, pensé que era adecuado traer a alguien, ¿no?, a la persona que, por suerte, para las personas que reciben el tratamiento, pero por desgracia también, porque no se debería llegar a este extremo, la persona que está después de las lesiones, ¿no?, que viene a ser el fisioterapeuta, ¿no? También estaría, me imagino, el médico pertinente, como bien mencionaba antes Juan, pero viniendo a las veces se comen los marroncillos de la gente que no piensa las cosas antes de hacerlas. Que va a lo mejor a sitios donde no debe ir. Encima. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también es verdad que desde mi ignorancia en la materia, o sea, que tengo el conocimiento justo, ¿no?, de conocimiento general y cultural, ¿no?, creo que entre nosotros, entre la sociedad, hay una confusión, ¿no?, un poco extendida entre lo que sería un masajista y un fisioterapeuta, o las terapias que nos puede ofrecer este especialista y los masajes del masajista. Entonces yo también quería que Vidina un poco nos introdujera, ¿no?, para después ir acercándonos más al deporte, a las lesiones concretas, ¿no?, sobre todo en el tema que estábamos tocando antes, ¿no?, del sedentarismo y las lesiones.
Bueno, pues un fisioterapeuta es una persona que ha estudiado una carrera universitaria, antiguamente era de 3 años, ahora con el nuevo Plan Bolonia son 4, y somos realmente los profesionales sanitarios cualificados para aplicar terapias físicas de origen físico, ya sea a través del calor, a través de campos magnéticos, a través de la luz, a través del frío o a través del movimiento o las manos, que como serían los masajes. Cualquier masaje que se quiera aplicar con una finalidad terapéutica es lo que nosotros aplicaríamos. Básicamente en eso consiste la fisioterapia. Existe un diagnóstico médico, cuando alguien viene a una consulta con una lesión, viene con un diagnóstico médico, nosotros realizamos también nuestro diagnóstico propio de fisioterapia. Y a partir de ahí, pues, realizamos el tratamiento que creamos conveniente en función de la patología que presente la persona. Quería también puntualizar un poquito porque es verdad que nosotros somos conocidos con el en el sentido de después de haber una lesión, pero claro, queremos encaminarnos un poquito también en la prevención, en el trabajo preventivo. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo me estoy dedicando más a un trabajo preventivo, a evitar que aparezca la lesión, Y no a llegar a esa consecuencia que es la lesión, ¿vale? También es bueno saberlo, como ves, ¿no? La fisioterapia, no sé, para mí es importante, ¿no? Va más allá. Ya estamos viendo que un fisioterapeuta, aparte de estar oficialmente titulado por un organismo del Estado, por ejemplo, no solo trabaja masaje, ¿no? Como bien ha explicado Edina, pues trabaja las distintas partes del cuerpo con distintas técnicas. Y por lo que he ido yo investigando por ahí, no se trata de fisioterapeuta en el más amplio sentido de la palabra. Creo que también hay como especialidades dentro de la fisioterapia. Muchísimas. Incluso ginecológica, llegué a leer por ahí. Sí, muchísimas y cada vez más, porque cada vez vamos dándonos cuenta de que hay trabajo para nosotros en muchos campos. De hecho, por ejemplo, en mi formación he estudiado un máster en prevención de riesgos laborales y me he dado cuenta de que también en el trabajo podemos estar presentes nosotros en los trabajos. Si hay médicos de trabajo, hay enfermeros de trabajo, pues también podemos estar nosotros presentes en los centros de trabajo. Es una opción. Hay fisioterapeutas que se dedican al campo de la ginecología, la urología y la proctología. Hay fisioterapeutas que se encargan de los caballos de carrera, por ejemplo, dentro del campo de la veterinaria, ¿sí? ¡Qué bueno! Cosas muy curiosas. También dentro de la oftalmología tenemos cabida. Casi abarcamos, pues, prácticamente cualquier aparato del organismo, aparte del aparato locomotor, que es el cuerpo, ¿no? Básicamente, los músculos y los huesos, también abarcamos, pues, el tema de otros aparatos, ¿vale? En los campos de fútbol, ¿viene hasta el masajista o el fisioterapeuta? Pues yo me decía, viene el masajista, pero no sé si es que habla de masajista o realmente es un fisioterapeuta. Puede ser las dos cosas. El equipo que se lo puede permitir tendrá un fisioterapeuta. El equipo que no tendrá un masajista. Y luego ocurre que hay confusión, pues, por lo que hablábamos. Porque socialmente muchas veces se consideran lo mismo. Y no somos lo mismo. Entonces, de hecho, hay retransmisiones de ligas de primera división que todavía escuchas al comentarista decir, no, es el masajista. No. Normalmente en primera división ya son fisioterapeutas. Entonces, es por eso, es una cuestión cultural realmente, que por eso estamos aquí un poco también para aclarar cuál es la diferencia y que la gente empiece a discriminar, ¿no? y a pedir a que sean atendidos por gente realmente titulada y colegiada, que se me olvidó antes comentarlo, que aparte nosotros tenemos un colegio profesional que nos respalda y que no... Que el que vela por los derechos, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque un masajista no está titulado, o sea, un masajista es cualquiera que tiene algo de nociones y empieza ya a amasar con una masa harina, ¿no? Algo así. Digamos que tiene una formación como para crecimiento personal, diría yo. Es como hacer un curso, uno hace un curso de cocina, otro hace un curso de masaje en este caso. Entonces, en teoría, no se pueden lucrar con eso. Pero bueno, hay un vacío legal ahí que desde nuestro colegio profesional estamos luchando para que se sienten las bases y realmente se castigue a la gente que se dedica a hacer lo que no le corresponde. Sobre todo porque estamos hablando de salud. Claro. Entonces, ahí nos estamos metiendo un poco en terreno pantanoso. Sí, Juan, y lo comentaba antes, que él, por ejemplo, como curiosidad, por especialista en el deporte y tal, se ha hecho sus cursos, sin embargo, él no se atreve a tocar a nadie.
Sí, es que... Es lo que comentaba él, ¿no? Puede ser contraproducente, puede ser contraproducente. Es verdad que hay veces que comentan, bueno, hay gente que tiene la habilidad, que tiene las manos, que tiene la capacidad. Bueno, pues entonces si tienes esa habilidad, ve a la universidad, fórmate y ya tienes un respaldo académico, además que te da... ¿Sabes? Ya tienes algo conseguido, pues bueno, ahora consigues lo otro, ¿no? Ya no solo que te avale tu titulación, ¿no? Tu formación ampliamente sólida, como bien has dicho, los planes de estudio se han incluso extendido. Efectivamente. Se hará de una forma más concienzuda, ¿no? La materia. Sí. Sino ya después al salir, ¿no? Depende también del objetivo que tenga cada titulado, pues el respaldo del colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que los médicos, pues tienen esa suerte. Hay profesiones que... titulaciones que no cuentan con tanta suerte y tienen más problemas todavía, ¿no? Y además tenemos, bueno, un seguro de responsabilidad que nos cubre. Cualquier persona que se dedica a esto y no sea cualificado y no esté colegiado puede incurrir en un daño y la persona que ha recibido el daño no está desprotegida, está totalmente desprotegida. Probablemente si denuncia el juez le va a decir, bueno, es su responsabilidad porque usted no ha acudido a un profesional cualificado. Entonces, en ese caso, pues yo recomendaría a la gente que realmente llamase al colegio de fisioterapeutas para confirmar que las personas a las que está acudiendo o a la que piensa acudir realmente está titulada y está colegiada y que sepan manos de quién se pone. Yo siempre digo, bueno, si no llevas tu coche a cualquier taller, no te cortas el pelo en cualquier peluquería, por favor, no pongas tu cuerpo en manos de cualquier persona. Exactamente. Yo tengo una curiosidad, yo no sé, Mariel, ¿tú en qué estás especializada? Que vemos que la fisioterapia tiene tantas ramas, ¿no? En un principio y siempre ha sido mi ilusión, ¿no? Yo estudié la carrera realmente por el deporte, fue primero el deporte y luego la fisioterapia. Me especialicé en fisioterapia deportiva a nivel de experiencia profesional. Realmente no he estudiado ninguna formación específica, he hecho cursos que han ampliado mi formación en el campo, pero no soy posgrado ni máster en fisioterapia del deporte, pero sí es verdad que mi experiencia profesional es muy amplia en ese sentido. Y luego sí me formé en estética, lo que pasa es que realmente no ejerzo porque justo terminé la formación cuando empezó la recesión económica y como que es un campo que requiere una gran inversión. De la estética pues solo practico el drenaje linfático, que es una de las técnicas que se realizan tanto en estética como pues en tratamientos pues, de personas que han recibido un tratamiento oncológico, una mastectomización y, por ejemplo, se le han quitado los ganglios de la axila y se le tienen retención de líquidos en los brazos, por ejemplo. Bueno, pues la aplicación ahí sería el drenaje linfático. Y luego la última especialidad que he tenido, pues en la que me he formado, es en las artes escénicas. Es una especialidad un poco curiosa, aquí es poco conocida. Trabajaríamos a nivel preventivo con actores, cantantes, músicos y bailarines. Entonces, bueno, es un campo que estoy dando a conocer ahora, al que me dedico. Si bien es cierto que me formé hace 2 años, como he seguido formándome, he adaptado mi título al grado, ya soy graduada y he estudiado un máster, pues lo he tenido un poquito aparcado y ahora estoy promocionándome en ese sentido. Pues para que sepan que, pues estos profesionales sepan que hay alguien que se ocupa de ellos personalmente, no solo de sus problemas físicos, sino también con la concepción de alto rendimiento, pues similar a un deportista, ¿no? Vamos a pensar que un músico es como un deportista de élite que necesita unas atenciones tanto pre como durante su concierto, que sería el partido del deportista, como posteriormente al mismo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Un poco de que estos profesionales sepan que nosotros existimos y que estamos aquí para cuidarlos. Eso es bueno saberlo. Bastante curante. Que además uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y el de Naira, que nos estamos moviendo constantemente en medios en los que pues estamos en contacto con gente que se dedica, por ejemplo, entre otras cosas, a las artes escénicas, es bueno saberlo, nunca se sabe, ¿no? Cuando... Sí, cuando puede surgir, ¿no? Cuando puede surgir o cuando uno se le cruza el cable y se dedica a otras cosas, ¿no? Y te necesitamos de ti, que lo sepan. A ver, con Juan estábamos hablando, no sé si tuviste la oportunidad de oírnos, ¿no? Sí. De, como ya mencioné al principio de esta parte del programa, ¿no? De la gente, ¿no? Que pasa de un extremo como súper sedentarista y sin ir a hacerse pruebas médicas ni hablar con ningún médico especialista,
deciden que tienen que cambiar, ¿no? Porque se están empezando a atrofiar y ya les cuelgan las carnes y ya tienen una edad y se van al gimnasio, ¿no? Y entonces, claro, esa parte de tu profesión no te gusta, ¿no? El después de... Juani comentaba, ¿no? Que de este tipo de gente suelen lesionarse, sobre todo los chicos, pues lumbares, espalda, cuello, porque ellos ven máquinas, van al gimnasio, ven máquinas y se sobrecargan. Sí. ¿Tú has visto, te ha llegado mucho esto? Sí, han habido casos de personas que a lo mejor empiezan a correr y lo que incluso han hablado sobre el calzado deportivo no es el calzado adecuado, la superficie tampoco es la adecuada, que corren por asfalto, por acera, que son superficies muy duras, entonces el impacto, el rebote, pues produce molestias a nivel de rodillas, de zona lumbar, al fin y al cabo el cuerpo es un todo, entonces empezará por una parte y terminará por otra, ¿no? Y sí, es verdad que hay personas eso, que empiezan un poquito o a jugar al pádel incluso, que es un deporte muy popular y que empiezan de buenas a primeras y a veces ni hacen un calentamiento específico, ni estiran, ni nada, y ala, a jugar. Muchas veces eso, terminan de trabajar y se van a jugar y con las ganas de jugar pues ni piensan en ese tipo de cosas de preparar su cuerpo para la actividad. Y hay lesiones de muñeca, de hombro. Entonces, bueno, igual que él comentaba, que Juani comentaba, pues que él, antes de empezar a realizar actividad física es importante hacerse un chequeo médico, también en tener en cuenta una serie de cuestiones, y es que el cuerpo no puede empezar a hacer una actividad de forma intensa de golpe, sino una vez que vas a realizarla, paulatinamente. Exactamente, y adaptada a tus condiciones. Yo añadiría que es muy bueno como un hábito de vida saludable, que también lo recomendamos nosotros, el realizar una actividad física como mínimo 3 veces en semana y como mínimo 20 minutos cada día, y siempre adaptada a mis condiciones personales y a lo que me gusta. O sea, de nada sirve pues decirle a alguien que nade si no le gusta el agua, no sabe nadar. Entonces, dentro de lo que me gusta, lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, y luego realizarlo pues en las condiciones más adecuadas, con un asesoramiento adecuado de personas que estén específicamente formadas para dirigir esa actividad, vamos. Exacto. Y en este sentido, bueno, Juan ya nos adelantó un poco, ¿no? Que por ejemplo los gimnasios, pues sobre todo tobillos, rodillas, como ya mencionamos, los lumbares, del cuello. Para ti, ¿cuáles son las más comunes? Yo prácticamente lo que trato en un 80-90% de los casos son contracturas a nivel de la musculatura de la espalda, especialmente a nivel del cuello. Puede ser toda la espalda o más bien arriba en la zona cervical. Generalmente son por mantenimiento de posturas inadecuadas a la hora de realizar nuestra actividad laboral, o por movimientos bruscos o por movimientos repetitivos. Sobre todo en el cuello es más bien por una postura forzada o por un movimiento brusco. Por movimientos repetitivos aparecerían más a nivel de brazos, que ya es un poco más raro, pero sí tengo personas con ese tipo de problemas. Incluso de manos, ¿no? Este típico de las mujeres, el túnel carpiano. El túnel carpiano es bastante frecuente, las epicondilitis también, que se le llama codo de tenista, pero realmente aparece en muchas más profesiones sin necesidad de practicar tenis. Entonces, también un poco tener en cuenta que la realización de los movimientos repetidos, en qué condiciones, el fortalecer la musculatura para prepararla para esos movimientos y también para la postura estática. Si vamos a mantener una postura mucho tiempo, pues que nuestra musculatura esté bien preparada para mantener esa postura. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, un administrativo no es el mejor que vive. No, realmente no. De hecho, puede acabar más lesionado que el que tiene un trabajo más activo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. De hecho, muchas veces los problemas son por personas que tienen un trabajo sedentario. Entonces, el hecho de tener la espalda siempre en malas posiciones, el trabajar con un ordenador que no siempre la pantalla, el teclado, el ratón están colocados de la forma adecuada, pues, y además eso, que uno tiene malas costumbres de no sentarse bien en la silla, sentarse en el borde, no apoyar bien los pies, el adelantar la cabeza para ver la pantalla mejor. Bueno, la altura de la pantalla, ¿no? Con respecto a... Exactamente, ahí estamos mezclando un poquito lo que es la ergonomía, lo que es tener un espacio de trabajo adecuado a nuestras condiciones personales, con también la fortaleza de nuestra musculatura. El uso eficiente, realmente hablamos de uso eficiente de la musculatura, es decir, utilizar la musculatura de la espalda, que es la que realmente está preparada para luchar contra la gravedad, para mantener nuestro cuerpo erecto, en posición recta,
y no con otro tipo de musculatura, ¿vale? Entonces, eso se enlaza todo pues con el tema de prevención de riesgos laborales, con la actividad física y con el tema de fisioterapia en las artes escénicas. Está todo enlazado, o sea, nos podemos hablar de ello en los tres campos prácticamente. Es impresionante cuando empezamos, ¿no?, a escarbar un poco en eso que desconocemos, todas las ramificaciones y todas las variantes que pueden haber. O sea, más comprobado que nunca que, por un lado, los masajistas, ¿no?, y por otro lado, los especialistas, ¿no?, como los fisioterapeutas, que nos pueden ayudar tanto a prevenir como a mejorar, no siempre a lo mejor a curar definitivamente. Sí, depende del caso. Del grado de lesión o de... ¿no? Desgraciadamente hay casos que simplemente es mantener y evitar que vaya peor. Y luego hay casos que sí, que tienen cura, y lo que tratamos es de que, bueno, en mi campo, porque después tenemos de los campos, por ejemplo, que antes no nombré, pediatría, geriatría, neurología, respiratorio, pues, y cardiología, todos esos campos a lo mejor hay casos en que son curables y hay casos que no. En mi campo, generalmente, la mayoría suelen tener buen pronóstico, entonces lo que evitamos es que vuelvan a aparecer, porque suelen ser lesiones que se producen, pues eso, pues, por un impacto, por un movimiento repetido o por una mala postura. Entonces, si averiguamos el origen, sobre la marcha tratamos el problema, averiguamos el origen y corregimos también el origen para que no vuelva a aparecer esa lesión. Exacto. Ahora ya quería irme adentrando, ¿no?, saliendo un poco del gimnasio, la vida sedentaria, ¿no? Ya en general, el paciente en general, los mitos sobre la fisioterapia, o sea, ese vecino que te encuentras y le dices, ay, voy al médico a ver si me manda rehabilitación porque estoy un poco mal. Ni se te ocurre ir al fisio, porque te deja peor que como iba. Y tal, a mí me desgraciaron las cervicales. ¿Qué hay de verdad o qué puede pasar ahí? Bueno, pues suele ocurrir que, sobre todo cuando hay contracturas, que el tratamiento que se suele aplicar es bastante cañero, como se puede decir de esa manera, ¿no? Entonces, trabajamos intensamente la musculatura y la sensación que tiene la persona con un masaje tan intenso es que al día siguiente tiene agujetas y tiene sensación de malestar, pero normalmente se advierte, normalmente se le dice a la persona que eso, que en unos días, los días posteriores a la aplicación del tratamiento va a tener molestias, pero que luego al tercer, cuarto día, depende de la persona, va a empezar a notar mejoría. Incluso hay casos que sobre la marcha se levantan y notan mejoría, pero vamos, que esos son los raros, que lo habitual es que te levantes pues con sensación de molienda, eso es normal. O sea, lo que no es normal es que a lo mejor tengas un dolor demasiado intenso, pero claro que también depende de la persona y la percepción del dolor, porque eso es algo tan, tan individual que ahí no podemos juzgar a nadie. Entonces, a lo mejor para lo que es para mí un dolor poco intenso, para ti puede ser un dolor muy intenso. Entonces, claro. Exacto. Y a lo mejor estamos hablando de gente que de la que confunde, ¿no?, un masaje de placer que te puede dar cualquier masajista, cualquier técnico de un spa, con el masaje ya de rehabilitación, porque en este caso ya sería de rehabilitación o de prevención. Claro, bueno, en este caso sería, por ejemplo, descontracturante, ¿no? Hay una contractura muscular y la trabajamos. Entonces, por ello siempre advertimos que realmente es doloroso, procuramos no hacer tanto dolor, pero si no metes los dedos y un poco trabajas sobre el músculo, es imposible que ayudes a que ese músculo se recupere. Entonces, ahí ya uno va hablando con la persona, oye, te va a doler, pero tú me vas avisando. Si el dolor te resulta insoportable, yo reduzco la intensidad de la presión y entonces vamos adaptándonos el uno al otro en función de lo que vayas notando, porque tampoco es cuestión de sufrir por sufrir. O sea, doloroso, desgraciadamente, va a ser en el caso de un masaje descontracturante. Puntualizo porque no siempre las técnicas que nosotros aplicamos son dolorosas, Estoy puntualizando porque tampoco quiero que parezcamos ogros, porque no, es en ese caso, y sobre todo la gente que ya conoce y que ya ha recibido ya sabe que es así, efectivamente. Y luego, hombre, hay otras técnicas que son totalmente indoloras y a veces da la sensación de que no estás haciendo, de que no estamos aplicando nada. Muchas veces yo tengo una especialidad en una técnica de terapia global que se llama terapia miofascial, que es un poco complejo de explicar, pero que cuando la aplicas, yo siempre se lo digo a las personas que trato, y es que parece que no estoy haciendo nada, pero sí se está haciendo algo, estamos consiguiendo algo. Entonces, tenemos los dos extremos, ¿eh? Que tampoco es que estemos siempre dando caña como hay fama por ahí, ¿no?
Bueno, yo no sé si Marian ahora tiene alguna curiosidad, porque a mí ya se me está ocurriendo otra. ¿Qué está haciendo el colegio por el tema, Vidina, del intrusismo? Bueno, que yo sepa, hay una vocalía de intrusismo que se encarga de recabar toda la información, si bien la que le llega a esa persona que se ocupa, o la que colegiados pues envían al colegio, o incluso los mismos usuarios que hacen denuncias. Y bueno, se hace la denuncia, se dice, bueno, esta persona puede estar ejerciendo de forma intrusiva, y entonces ya se comprueba y se tramita la pertinente denuncia. Uh-huh. Mucho no sé, esto es todo lo que yo sé, porque ya para eso está la vocalía de intrusismo del colegio, consejo. que se encarga de ello. 5 minutos, Mónica, que ya no te sé. En 5 minutos tenía 2 preguntas para Vidina. Una más relacionada con el ejercicio de su profesión. Tú te dedicas, al igual que todos tus colegas, ¿no?, de profesión, pues de alguna manera a rehabilitar o a mejorar o a prevenir, ¿no?, las condiciones físicas de las personas. Pero ese ejercicio de tu profesión, que implica un trabajo físico, ¿cómo se revierte en ustedes? O sea, igual la fisioterapeuta necesita una fisioterapia. Es mala para la salud, ¿no? Bueno, efectivamente, de hecho yo soy de la opinión que tú no puedes dar recomendaciones si tú no las cumples. O sea, si yo recomiendo actividad física, yo realizo actividad física de forma regular, porque además creo que no solo es buena para el cuerpo, sino también a nivel psicológico, sí. y para la alimentación, para el sueño, todo es beneficio. Y luego procuro tener unas posturas adecuadas también, entonces yo no puedo enseñar higiene postural a mis pacientes y ir con los hombros encorvados o con el estómago relajado, ¿no? Entonces tomamos una serie de precauciones y obviamente cada cierto tiempo yo voy a un colega que me trate también, porque yo tengo mis problemas y mis patologías y además que ya no es solo lo que uno haga físicamente, sino que emocionalmente hay momentos en los que te afectan más o menos los problemas que puedas tener a nivel físico. Entonces, bueno, pues sí, hay que cuidarse. Y ya para cerrar, una última pregunta. No quiero generar polémicas, otra curiosidad, ¿no? Como cualquier otro, y sé que Vidina es como demasiado profesional a veces, ¿no? Y se lo toma muy en serio, como debe ser, y a lo mejor se apasiona un poco. No es la intención que te apasione. Hablábamos, ¿no?, de masajista y fisioterapeuta, ¿no? Que son como las dos figuras modernas, cada quien en su ámbito y con su formación, vamos a darlo así, ¿no?, que están conviviendo en la vida moderna. Sí. Pero hay una tercera figura que viene de más atrás, y la figura del estelero, que es al que va más bien la gente, pues, la de toda la vida. Sí, sí. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Realmente cómo llegan a dedicarse a eso? Bueno, pues supongo que será hereditario, es tradición, y lo que hablábamos antes, es gente a lo mejor que tiene esa mano y que de forma intuitiva, pues, ayuda. No siempre tengo la certeza de que realmente acierten. O sea, a lo mejor pueden hacer más daño del que realmente beneficio puedan producir, pero bueno, sí es verdad que es una cosa bastante arraigada, especialmente aquí en las islas, y de hecho no te digo que vaya gente mayor, he conocido gente joven que también va, y ahí pues es lo mismo que el tema de los masajistas. Yo creo que es cuestión de que la gente esté informada y que sepa a quién realmente debe acudir para este tipo de cosas. Porque no, vamos, por los casos que yo he sabido, no ha habido una garantía de que realmente hayan conseguido ayudar a esa persona. A lo mejor han solventado el problema por un tiempo, pero luego a la larga aparece otro problema porque... Derivado de eso, ¿no? Exactamente. Vamos, entonces, ojo, que pueden acertar, pero a veces pueden no acertar y pueden hacer mucho daño. Entonces, mucho cuidado. Y negativo en ambos aspectos, desde el punto de vista de la salud, y Dina también desde el punto de vista económico. Pero después tampoco tiene dónde reclamar a ese señor, porque encima... Lo que decíamos antes. O sea, si tú no acudes a un profesional cualificado que esté respaldado, te van a decir, es tu responsabilidad. Exacto. Es tu responsabilidad. Entonces, por eso hay que cogerlo con pinzas y saber más de quién se pone uno. Muy bien. Exacto. ¿Algo más, Mónica?
Bueno, por una parte añadir, ¿no?, que si quieren tener más información acerca de la fisioterapia, creo que la Escuela de Fisioterapeutas de Canarias tiene su página oficial, si no me equivoco. Hay una página oficial del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Fisiocanarias.org. Esa exactamente es la del colegio. Y luego, bueno, pues ya si hay más información acerca de la formación, sí nos podemos meter en las dos universidades canarias, que cada una tiene el título de grado de fisioterapia. Además de que el colegio está aquí en la misma calle, calle sí. Churruca 35, creo. Sí, creo que sí, un poquito más abajo, sí, efectivamente. Está en la calle Churruca, pues nada, pues gracias Virginia Suárez por estar aquí. Gracias, gracias. Mónica Armas por estar aquí de nuevo. Y lo que ha dicho la compañera Virginia, cualquier problema relacionado con el tema de salud, de masaje, tenemos aquí el Colegio Oficial de Terapeutas, que son profesionales del campo. Gracias, muy buenos días, Gran Canaria.